Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola, 1, 2, 3. Hola, gente, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Aldo Víctor. Y hoy, lunes 30 de septiembre, se acaba el mes, muchachos. Viene mes de octubre. Tendremos dos versos, señores. La primera pelea será entre John Hu de Chile, del Team HDG, que después de casi meses vuelve a participar en los retos de aquí en The Fighting Game Show. Se estará enfrentando contra King Davis, señores. No le dan fe a King Davis, señores, pero yo tengo fe en él. Bueno, todo se demuestra en la cancha, muchachos, ¿eh? Se define todo en la cancha. Tú puedes decir que uno gana, otro gana. No, 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 acá se define todo, muchachos. Una exhibición, un FTD. Saludos desde Chile, Ryan Forster. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Saludos a Ciro, vamos, Joe Hu dice, ¿qué tal? ¿Cómo está? Marco Miranda, ¿qué tal? Bienvenido al canal de The Fighting Game Show y vamos a invitar a los participantes. Vamos a invitar a Joe Hu y vamos a invitar a King Davis, señores. Un FT10, después de casi meses, Joe Hu entrando a los versos aquí en The Fighting Game Show. A ver, yo lo tengo agregado acá, Joe Hu. Acá está, pues, ¿no? Falta tu gato. Y vamos a invitar a King David, señores y señoras. Después de esta pelea se viene la pelea de Bell Oscar, señores. También el regreso de Bell Oscar. Se estará en... Uy, no digas que... ¡Ay! Va a utilizar a Sanjef. ¿Será? Tenemos el regreso de Bell Oscar, que se estará enfrentando a nuestro amigo Anderson. También un nuevo valor. Listo, vamos a ver qué personaje pone nuestro amigo John Hu y qué personaje pone nuestro amigo el gran David. Puede utilizar a Luke o puede utilizar a Sanjef. Recuerda que a Sanjef lo han nerfeado. Ya no es como antes, muchachos. Su realidad adelante ya no queda en positivo. Muchas cosas han cambiado. Muchos lo han dejado, pero otros han seguido con ese personaje. Vamos a invitar a King David, señores y señoras. Vamos a voltar a David nuevamente. Gracias, John Hu, por estar aquí en The Fighting Game Show. ¿Listo? Está practicando, David, está practicando. No se ocurrió de practicar ahorita. No puede ser, papá. No puede ser, papá. A ver. Esperando que entre David. Listo, señores y señoras, comienza la pelea. Uy, qué salada, no, pues, ¿cómo va a pasar eso, papá? Oye, tienen buena línea los dos, ¿ah? No creo, ¿ah? No creo, ¿ah? Oye, mañana vas a estar disponible para jugar contra el mexicano. Dime sí o no para poner otro, ¿ah? Listo, señores. John Hukong. Podría utilizar a Blanca, podría utilizar a Marisa. Davis está utilizando Sanjit y no es cualquier Sanjit, ¿eh? Por si al caso, tiene bastantes puntos. No, tú, para mañana, pues para mañana. Es a las... Tú peleas a las 10. Mañana a las 10 es. No te preocupes. Listo, señores y señoras. Comienza la pelea. John Hu contra King David. A ver, creo que me la allí, ¿no? Vamos a agregar acá. Bueno, señores, comienza la pelea. El Hu entrando muy bien con el Whiff. John Hu, bota el blanca chance, alerta. Comienza a hacer tremendo ese palo con Hu de nuestro amigo King David. Oh my god, creo que los nombres están al revés. Sí, los nombres están al revés. Vamos a cambiarlos, listo. Entrando muy bien con el Drake Rush. Por abajo, King David, señores, lo sorprende. A John Hu del Team HDG, señores y señoras. Comienza la presión ahí, el spameo, tratando de que no entre John Hu. Mantiene su distancia por abajo, entrando con él.
se confirma el Rolling Legs. Ay, el parque le ayuda mucho a nuestro amigo. Y no, Punish Counter y castiga muy bien con el Cruz Nicalar. Lo entierra contra el pavimento. Cuida con el parry, mantiene su distancia. El juego neutral en estos momentos. Entrando con la barrida, cuida con el cambio de lado. Uy, ay, ay, lo quedando en modo burnout demasiado rápido. Cuidado, no te puedes confiar, señores. Tremenda garra de Ira. Mantiene su distancia. Es neutral. Señor, está de modo burnout. Kim Davis. Se está cargando. Está esperando un momento importante para entrar. Nuestro amigo Jonghu. Entrando con la barrida. Cargando. ¡No! Lo manda a guardar en la esquina. Cuidado. Cuidado, señores. Cuidado con el juego neutral. Cuidado. Se va con todo. Entra muy bien con el Dry Rush. Tratando de meter el overhead. Lo tiene que votar Kim Davis, parece que puede ganar la pelea. Cuidado con el backdash. Tiene barra. ¡Oh! Entrando por abajo Kim Davis y lo castiga muy bien a Yoku. Wow, estuvo de nervios esta última pelea. ¡Qué buena entrada! Recuerden que esto es un FT10. A ver, ¿qué pasó ahí? A ver, creo que pasó algo. ¡Listo, señores! Sí, a las 10 va a ser, papá. A las 10. ¿Quién ganará? Fight. Ya sintoniza el juego, señores. Aquí, señores, estando muy bien con el Dark Rush. Cabezas de estos torquillos, muy positivo, señores. Buena entrada de nuestro amigo King Davey. Mantiene su distancia, estando por abajo. La partida, señores. Nuevamente, todo muy bien con el Dark Rush. Se aleja John Hu, perdón, un indicado para entrarle al juego. Cuidado con el juego de los Crux. Cabezazos que ya no queden positivos, señores. Buen rolling práctica de Ness para salir de la presión. Lo tiene que botar King Davey. Está comido con el Dark Rush. Abajo con la barrida, se va con todo, tratando de agarrarlo, quedando en modo burnout demasiado rápido. John Hu, buen backlash, buen castigo, no ejecuta muy bien el combo, se va con todo, se aleja, quedando en modo burnout. Yo creo que un roll vertical. No puede ser. Oh my god, tremendo. Critical R para castigar al banca de John Hu. Debut peligroso, su. ¿Sabes quién es el King Davis? Entra muy bien con el Dry Rush nuevamente por abajo. Entra muy bien. La mascada de blanca. Lo sorprende a King Davis. Entra con todo. Un golpe fuerte. Cuidado. Entrando por abajo, señores. No puede ser. Mantiene su distancia. El pespameo de nuestro amigo King Davis. No le deja salir de la esquina. Nuestro amigo John Hu. Cabezazo. Tratando de hacer la pinta. Entrando por un error. Lo sorprende. Por abajo. Lo manda a la esquina John Hu. Ahora sí la tiene en peligro nuestro amigo King David, por abajo, queda neutral. No sé por qué no usa los Raw Impact. Algo quiere hacer. Bota de Blanca Chan. Tratando de meterlo en la esquina. Lo pokea. Yo creo que ni siquiera es necesario meterle un Raw Impact para castigarlo. No puede ser. Se le escapa la victoria. John Hu, no creo. ¡No! ¿Qué pasó ahí, papá? ¿Puede ser algo más? Tratando de agarrarle, quedar de neutral. Mantiene su distancia. Dale, fuera de los. ¡Uy! ¡No! Y se lleva el punto número 2. Nuestro amigo King Davis. Podría venir Marisa, pero no creo. No creo que venga Marisa. No creo que venga Marisa en estos momentos, señores y señoras. Ay, señores. Cuidado con el juego neutral en estos momentos. Alejándose de a pocos King David. El cabezazo, señores, por abajo. La pametra muy bien con el Rip Polish. Castiga muy bien John Hu con el rolling vertical. Se va de a pocos entrando nuestro amigo. ¡Oh! No se come esa jugada. Y se lleva el round. Solo Saldito acá viéndote desde el Agustino. ¿Qué tal, amiguito Pañaneiro?
Entra con el robo. ¡Uy! Activa. Ahora sí, se va con todo. Entra muy bien con el Drive Rush. Lo sorprende con el Rolling. No se comió ese Command Grab. Un Cool lo manda a la esquina. El Rain Impact. Bota el Blanca Chan. Cuidado. Se va. Rolling. Señores, lo sorprende. Se va a llevar el primer punto. Young Fu. Sorprendiendo del Rain Impact. Oh my god. Y se lleva el primer punto Young Fu de Chile, del Team HDG. Round 1. Fight. El juego del espasmeo. Vamos a seguir quien entra primero. Ya poco se entrega. Tremendo golpe que entra nuestro amigo King David. ¿Cuándo se le ha visto a King David utilizando a Sanji, señores? Ni el Street Fighter. El Fighter 5 ni el 4, señores. Ya poco centrando, medio su distancia, tremenda patada, tratando de agarrarlo, sorprende con el rolling en el aire, nuestro amigo Jung-Hu, tremendo agarre, señores y señoras, lo sorprende, señores. ¡Ah! Tremendo whip, ¡Wow! Ahora sí lo está leyendo, señores. Ojo que David juega con Luke, su personaje principal, y su personaje principal de Jung-Hu es Marisa. Oye, cómo lo sorprende con ese Pokémon y castiga muy bien. ¡Ay! ¡Wow, señores y señoras! Final round. ¡Qué bien le entra, señores! Bueno, muchachos, que después esta pelea se viene la pelea de Veloscar, señores, contra Anderson. El regreso de Veloscar desde el Olimpo, señores, practicando de los cinco picos. ¡Oh! Tremendo Punish Counter. Casi le entra nuestro amigo King Davis, señores y señoras. ¡Oh, my God! King Davis, señores. ¡No puede ser! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! Miércoles, castigo, carambas. Y esto es el 3-1, señores y señoras. ¿Qué dirá Ungrat en esto? Saludos, Yoga, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Vamos a ver acá. A ver, 3-1, señores y señoras. Esto recién comienza. Castigando muy bien nuestro amigo King Dave. Entra por abajo, lo sorprende. Se va con el Drive Rush. No, estaba demasiado vistoso. No creo que se iba a comer esa jugada nuestro amigo Jung-Hu. Entra muy bien con el Drive Rush. Buen castigo. Ahí está el Blanca Chan. ¡Ay, ay, ay! Uno, no, lo sorprende. Infinita, infinita, señores. Buen castigo de Jung-Hu. No lo deja salir de la esquina. ¿Qué tal presión con Blanca Chan? El juego neutral en este momento, esperando que nuestro amigo King David entre en el juego. Por abajo, entrando con el Rolling Snakes. De a poco centrando nuestro amigo King David. Cabezazo destructor, quedando enfrentado para meterle este tremendo 360. Como dicen en Chile, el chupapoto. En esquina, señores, haciendo la pinta, cuidado. Por abajo con la barrida, se va con todo, nuestro amigo. ¡Jung-Hu! ¡No! ¡Lo sorprende, señores! Pero tiene que alejarse. Está sin barra de drive, está muy peligroso. Con un solo pokeo puede entrar. ¡No! ¡Oh, claro! ¡Muere el club de juego de Jung-Hu! Y se lleva la pelea, señores. Tomando el punto número 2, Jung-Hu. Sorprendiendo muy bien con esa jugada y esa técnica para castigarlo, ¿no? Entra con todo Blanca, botando Blanca Chan. Cuidado, lo manda a la esquina, de a poco, buen setup. Miren, el club de fuego. No, se aleja, sabe que es muy peligroso estando constantemente.
Buen castigo, señores y señoras. ¿Quién iba a pensar que tiene que jugar con Tanque? Está jugando muy bien. Tiene muy buenos puntos. Buen Luis, señores, buen castigo. Vemos que nuestro amigo John Hu se gasta la barra demasiado rápido. Entonces podemos echar a nuestro amigo King David para castigarlo. Mira, papá. Neutral, cabezazo. Casi lo agarra. No, no sorprende. Te va con todo, King David. No tiene nadie. Toma, tremendo crítica. Porque respete, dice nuestro amigo John Hu. La barrida. Por abajo, entrando muy bien. Con ese drive, castiga muy bien. Fight. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Con tremenda agarradera, cuidado con el backdash. Buen riff para castigar de John Cool, espina, blanca char. Cuidado, explota, 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 se va. Aprovecha, aprovecha, señores. Y esto es un perfect contundente, John Cool contra nuestro amigo King David, final round. Qué tal entrada, señores. Recuerden que después de esta pelea se viene la pelea entre el gran Veloscar contra Anderson. Cuidado. El juego neutral en este momento. Tiene que votar para sentir la presión. El parque la vive muy bien. Por abajo con la barrida. ¡Ah, no se deja coger! ¡Buen coye! Por poner lag en estos momentos, señores, votando Blanca Chan. Se va con todo. El agarre. Mantiene su distancia. Cuidado. Cuidado. ¡Oh! ¡Uy, ay, ay! ¡Cuidado! ¡No! ¡Ay! Esto le va a doler. Más a él que a mí, señora. Sí, señor. ¡Oh, mira! ¡No! ¡Ah! ¡Ay, no! Por poquito. Cuidado con el Ryan Pat. ¡No! ¡No sorprende! ¡Uy, lo tiene que botar! ¡Ay! ¡Qué tremenda entrada! ¡Qué tremendo para cualquiera! Y castigó muy bien, sorprendiéndolo a King David, señores. ¡Oh, my God! ¡Qué tremenda entrada! No, pues no lo vas a poder agarrar. Es muy peligroso en este momento. Dos peleas al hilo. Entrando con el rolling, muy bien abajo con el drive rush. Le spameo, mantiene su distancia. Entra muy bien con el drive rush, buen castigo de John Hu en esquina. La clásica jugada, botando el blanca chat para sorprenderlo a King Davis. El agarre, cuidado, tremenda finta que hace para agarrarlo John. A King Davis, el overhead, y esto puede ser el segundo perfect para John Hu. El segundo perfect para John Hu de la noche. Fight. Está para cualquiera esa pelea, señores. Por abajo, cuidado. Comienza el espalmo de King David, que ha sorprendido con el 360 para castigarlo. Sigue el espalmo entrando muy bien con el drive rush. No creo que el panadero hubiese hecho que sea 3 puntos al hilo, ¿eh? ¡Oh, my God! ¿Cómo le entra King David? ¿Quién dirá mi amigo Ungrod? ¿Quién dirá mi amigo Ungrod al ver esta pelea? No puede ser, ¿eh? Entra muy bien con el drag rush. Mira, ¡no! Se alocó King David para, no tiene que parar la esquina, cuidado. ¡Buen Whip Cornish! Para castigar, todo el mundo sabe que se puede castigar eso. No sorprende muy bien Goku, metiendo el critical art para castigarlo. Lo manda a la esquina, tratando de agarrarlo. Oh, no se deja, no se deja, señores. Se va con todo, cuidado. Falta barra para cargar, no creo que... creo que llegue. ¡Ay! Y lo sorprende con esa jugada y se lleva el punto número 2. Utilizando muy bien los Whip Punish, nuestro amigo John Hu. Y se lleva el punto número 4, 3 al hilo. ¡Wow! Recuerden que no es un FT10 y después de esta pelea se viene la pelea de Veloscar contra Anderson.
Metal contra la barriga, señores. Castiga muy bien. David. Con el rolling abajo, lo utilizando muy bien el drive rush para castigar por abajo. Cabezazo. Eso ya se puede castigar, no puede hacer nada aquí en David. El parry que la dio muy bien. El juego neutral en este momento no se arriesga. Sabe que le va a castigar con los whips. ¡Uy! Buena. Abajo. Se aleja, papá, se aleja. Mantiene su distancia. No, no creo que lo mate, ¿eh? Sabía, ¿ya? Sí. Estaba visto lo que iba a hacer eso, ¿eh? Estaba visto lo que iba a hacer King David. No cayó en la trampa esta vez. Entrando con ese overhead, nuevamente utilizando el drive para hacer la kill. El parry que le dio muy bien a King David. Mandaron la gira de a pocos. Cuidado con el combo grande que se puede venir. Castiga con electricidad. Y cambio de lado. Buen setup. Ahí está el suplex para castigar. Se aleja Joe Hoody a pocos. ¡Ay, no! ¡Risa! ¡No! Ahí puedo hacer algo más. ¡Qué fastidioso es Sankey, verdad! ¡No! Esa jugada clásica. Esa es la jugada clásica. De Sankey. No dejó pensar. Nadie en su sueño justo pensaría que eso iba a pasar, ¿eh? De verdad, ¿en serio? Y se lleva el punto número 4. Esos 4-4, señores, está 50-50 en estos momentos. Cabezazo de Tuscor, se va con todo. Entra con el drag rush. Castiga muy bien. Lo manda a guardar King David, señores y señoras. Tiene su distancia. Cuida con el 360, el overhead. Oh my god, la del Turok. Round 2. Podría ser el punto número 5 para nuestro amigo King David. Lo manda con el punish. ¡Oh, mae! ¡No! Está muy tubado ese Sanchez. Ay, ay, ay. Ahora sí lo tiene en la esquina. Cuidado con el Raipa. Cuidado con el Raipa que se viene. No, demasiado lejos para hacerlo. Y tremendo suplex para castigar a los amigos King David. Y se lleva el punto número 5. ¡Wow! ¿Qué está pasando, señores? No puede ser. ¡Qué bendición! ¡Madre! ¡Todo el día escribe, huevón! ¡No trabajas! ¡Si queda coqueto un rato, métete un poco de droga en la nariz, huevón! ¡Y que te dure ahí en tu cama, huevón! ¡Todo el día escribe, concha de tu madre! ¡Saludos para la gente! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido! ¡Quedad en modo porno! ¡Cuidado, entrando con la barrida! El agarre de nuestro amigo John. Claro. No puede ser, señores. Qué tan poderoso es Sanchez. Y eso que grande de juego, ¿eh? Está sin piernas, señores. El juego de los Fuchis, señores y señoras. Saludos, nuestro amigo. Te rompe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás muy bien con el Dry Rush? Bota Blanca Chan. Ahí, castiga, claro. Está acorralado. ¿Cómo le entra Yon Hu? Combo de 8 hits, de 11 hits. De a pocos entrando, señores y señoras. Entrando muy bien con el Dry Wash. Ahí te tengo. Te puede estar por hacer en la pelea entre nuestro amigo Velohkar, el tercer jefe de Yon Hu. Recuerde que después esta pelea se viene de la pelea de Velohkar contra Anderson, señores y señoras. Ahora sí, activa, señores. El parry que le da mucho. Entra con todo, se va con todo, señores. Fue Blanc. No, ay, lo sorprende John Hu castigando con la barrida, señores y señoras. Se va con todo. Uy, está su grande. No lo castiga, señores, pero John Hu le está dando un consejo. Oh, se va con el rolling.
Oye, Aldo, ¿qué tal? También creo que tal, ¿cómo estás, amiguito? Tremendo 360 para castigar, quedan de modo burnout. Burnout. Calientito, como digan todos. Dice que lo quieren retar a Blas. Cuidado, que no le mande la esquina, le puede meter crítica. ¡A la miércoles! ¿Qué es eso? Ahora sí, parry. No le va a ayudar el parry, lo va a... ¡Ah, la miércoles! ¿Qué es eso? Pero Oscar creo que juega con Play, ¿no? Hoy no funcionan los servidores de Play. ¡Hala, bien! ¿Estás seguro? ¿Tú tienes Play? Y se viene Marisa, creo. ¡Hala, bien! ¿Se viene Marisa? ¡Ay, ay, ahora sí la tiene difícil! Ahora sí la tiene difícil, Yonghu. Tiene nuestro amigo King David. Su personaje principal de nuestro amigo Yonghu es Marisa. Si cambian las cosas, podría meter a Luke. King David. ¡Se cayeron en todo el mundo! ¡Hala bien! ¿Qué pasó? Contame, muchachos, ¿qué pasó? Que también en también en PlayStation hay estacionadores también. Puta madre, todo el mundo hay, ¿no? Hasta que está poderoso, Sankyo, señores y señoras. Cuidado, entrando con el Super One Punch. Sigue el pokeo, mantiene su distancia. John Cutter tratando de entrarle. Ay, abajo, contra el castigo. DDT para castigar de nuestro amigo King David. Esa clásica jugada no se la va a comer. John Q, el overhead. Cuidado, perf. ¡Ay! ¡Toma! Super One Punch para castigarlo. Oye, de misma talla, ¿no? Nadie está dicho todavía. Esto recién comienza. 6 a 4, señores y señoras. Super. Entra con el Super One Punch. El spameo que hace que podría castigarlo. Entra por abajo. Buen Purish Counter para castigar a Yonghu. Se va con todo. Se va con todo Yonghu. En esquina. No lo deja respirar. No lo deja respirar. Tremendo Wolf para castigarlo. ¿Cómo? ¿Para que respetes? Ah. Y le mete tremendo crítica para asegurar. Y se lleva la pelea. El punto número 5. Wow. Se enojó Yonghu. Se enojó. Todo para que respetes, King David. Round 1. Tra, vamos. Ahí entra con ese Dry Rush. Está cayendo de todo. Entra con ese Dry Rush. Cuidado. Mantiene su distancia. El juego neutral. Midiendo su distancia. Yonghu. Yo también tengo los. ¡Oh! ¡Wow! Tremendo puñetazo. El overhead. El corteo para castigarlo. Entrando nuevamente con el overhead. No lo deja pensar. Puta, yo creo que acá se viene Luca. Acá se viene Luke, señores. Ah, está castigando muy bien los Whiff. Toma, para que respete. Lo manda a guardar con Marisa, señores. Acorralado. No sabe qué hacer. Nuestro amigo King Davis. Se le voltearon los papeles, señores. Bueno, Punish Counter. Ahí pudo hacer algo más. Pudo haber entrado con el Dry Rush. Oh, no. Tiene que durar al juego de Yonghu, nuestro amigo King David, para poder entrarle. Sabe que le va a meter la patada. ¡Oh! ¡Muerto! ¡Ah! ¿Qué? No jodas, ¿es en serio? ¿Qué pasó ahí? Gracias, Capcom. No van a la esquina. No, es Super One Punch para castigar. Estaba dudando King David, ¿ah? ¿Eh? Y se lleva el punto número 6. Ay, no, se viene el look. Lo tenía King David. Yo sé si hubiese ganado aquella pelea, hubiese continuado con Sánchez, pero le va a meter look. Le va a meter look, señores. Recuerden, muchachos, que después de esta pelea se viene la pelea entre Anderson contra... Dice que los servidores están mal, dice, ¿no? Los servidores de PlayStation están mal. No puede ser.
6-6, señores y señoras. Wow, ese David le gusta mashear, siempre lo hace. Y por eso, John Hu lo está castigando, pues, ¿no? Con los whiffs. Ya se ha medido, pues, ¿no? Vamos a ver qué puede hacer con Luke. Ahora sí, los dos están jugando con sus personajes principales. Esto fue una pequeña exhibición. Ahora sí se viene. Ahí está, vamos, vamos. Se lágrimas. Tra, señores. Tremendo entrando con el Twitch Cool. Castiga muy bien, John Hu. Lo manda a guardar en la esquina. Cuidado, se viene. Entra muy bien con el whiff. Lo manda a guardar, lo manda al cornel. Sale de la presión con ese backdash. Samplas entra con ese uppercut. Super one punch. No, se aleja. No tiene que mandar al esquina. Ay, ahora sí. Mira. Claro. ¡Ah! ¡Qué asco! Y por abajo, el espadeo de John Hu sorprendiéndolo. Oh my god. Eso fue ese tiempo, papá. Neutral. Uy. La plaza. Esto está 50-50, señores y señoras. Oye. El juego del spameo. Vamos a ver quién cae más rápido. Se va con todo. King David, señores. Está muy bien con el Drag Rush. Tremendo uppercut. Blast. Midiendo su distancia, cuidado con el super one punch que le puede meter, le puede guardar y le puede meter critical. Dos tienen barra de tres. Oh, y se va a llevar. Si no lo mata acá, King David. No, ¿qué hiciste, King David? ¿Por qué no lo mataste? No seas huevo. No, lo va a chipear. No, huevo, King David, la firme, ¿ah? La cólera, ¿por qué agarras tu barra? ¿Por qué guardas tu barra, King David? Espérame que lo más. No, está bien. Quiso gastar que guardar su barra, pero ahí pudo matarlo, pues, ¿no? Ganar es ganar, como dicen algunos. Bueno, señores, le está dando un consejo a nuestro amigo John Hu 3 al hilo. Casi como se le. Bueno. Qué buena por Marchero, dice. Cuidado, nada está dicho, es un punto de diferencia. Está recargando mucho. Entra muy bien con ese drag rush, castigo en esquina y John Hu pidiendo la distancia, cuidado con el racing. Ay, miércoles, luego deja respirar John Hu. Llamen sushi, sushi, llamen a los bomberos. Y esto es un casi perfect. Eso, Aldo Víctor, dice nuestra lucha. Tenía para castigarlo. Super one punch. El pokeo. Ahí está. El juego de los Whiffs. Tremendo Coma Gralo en tierra contra el pavimento. Entra muy bien con el Drive Rush. Oh my god. Y este es su cuarto perfecto John Hu ante nuestro amigo. Qué buena volteadeira, señores. 2-4 al hilo. 4 al hilo, señores y señoras. Yo creo que estaba mejor Sánchez, ¿va? Por no gastar barra. Tienes que gastar barra, muchacho. Imagínate que es un FT2. A dos puntos de llevarse este FT10. Nuestro amigo John Hu de Chile. Ojo que Chile nos lleva 2 horas ahora. Lo manda el esquina, cuidado. Con tremendo backdash. Se va con todo con ese try rush. Nuestro amigo. ¡Uy! Oh, apretó botón ahí. ¡No! ¡Ay! Puta, este. Parece teniendo unos super golpes que no te hacen reaccionar o no le hacen reaccionar a King David. Samblas con un tral ahí, quiso castigar con el whiff, no le salió a nuestro amigo John Hu, entró por abajo. ¿Dónde está Sánchez, creo, ah? Y Sánchez hizo todos sus puntos, ah. Pero jugando con Blanca. Lo manda a la esquina. Buen castigo. ¡Oh! ¡Ay, cuidado! Buen de bien para castigar. Entrando muy bien con el Overhead.
¡Ay! ¡No! Esta vez tiene que agarrarlo. Puta, ese tuvo suerte, ¿ah? Tuvo suerte nuestro amigo Yonhu. Diré a nuestro amigo David. Puede ser algo más ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ay, no! Entra muy bien con esa jugada, Yonhu. Y Castilla con el critical para asegurar. Mira, chao. El besito. ¡Toma! Anda para allá, dice. Puta madre. 9. Todo fue un sueño, señores. Todo fue una ilusión. Le tiró maicito al King David, nuestro amigo Yonhu, al parecer, utilizando blanca. Además, Borten no es rival. Borten no es rival para mí. Y de que jugar toda la vida no me va a ganar. No puede ser, señores, entrando muy bien con el Dry Rush. Yonhu del Team HDG. De a poco es entrando. Se cambiaron los papeles. Tremendo friend trap con agarre que hace nuestro amigo King David. Saludos, amito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Comienza el pokeo. Ahora sí tiene que gastar barra. Tiene que gastar barra. Ahí se tiene que gastar barra. Tenía que gastar barra. Y no lo voy a matar, ¿ah? ¿Eh? Lo voy a dejar al borde. Ah, y ahora vamos a ver y qué además, hace. Les conviene que yo gane para que Pollo la abraza. No. Lo tenía. Lo sorprende con ese agarre, Yonhu, y se lleva el punto número 9. Gracias. Acaba de seguirte, Crime-bajo el padre-bajo de Perú-bajo STF. Crime el padre de Perú, saludos. Falta un punto, falta un punto. Oh my god. Yo creo que estaba mejor Sánchez, ¿ah? ¿Eh? Hola. Saludos, panadero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Recuerden que dice que los, ¿es en serio que los servidores de PlayStation no funcionan? Y Veloscar juega en Play, ¿ah? ¿Eh? Y Anderson también juega en Play, creo. No seas pendejo. Bueno, vamos a ver si hace. Los... 5 al hilo, señores, cómo cambian los papeles, la Super Marisa, cómo le entra con ese Super One Punch. Esta vez le salió el parry. Entra con todo. La consola super entrenada hasta yo, donde tengo entendido, dice Pano, pero no. ¿Cómo vas a decir eso? Crash. Lo manda a guardar, señores. Cuidado, señores. Está rehabilitando. King David. Parry. No, que no quita parry. Miércoles. Tremendo DP en X para castigarse. Enojó King David, señores y señores. Uy, esta vez le salió el Good Punish para castigar a nuestro amigo John. Va con todo, manda la esquina, la agarradera, ahora se le tiene que. Que no lo manden aquí, debe de esquina. Que no lo manden aquí, debe de esquina, señores y señoras. No, muerto. Sabía, muerto. Un reset para castigar con un tremendo command grab. Ay, 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 esto es set point para nuestro amigo Yonhu de Chile de Team HDG. Zaplas. Super One Punch. Podría ser un milagro si yo. Dice nuestro amigo King David. No, ahora sí, que no la mande la esquina, King David. Que no la mande la esquina. Yo creo que mucho entrenamiento ha tenido yo jugándole a Atma. Porque Atma utiliza muy bien a Luke. Ya sabe lo que le viene, ¿eh? Buena entrada con ese agarre, señores. Pero no está dicho, cuidado. Tamblas. Y se olvidó del parry. No. Ay. Esto está 50-50 en estos momentos. Ay, ay, ay. Puede romper la racha de 5 ganadas. No. Ah, 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 ah. Ah.
¡Ay, siempre le cae eso! ¡Oh! ¡Uy, se va! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡No! ¡Ay! ¡Uy! ¡Y se la lleva Yonhu, señores y señoras! Se lleva el punto número 10 y es el ganador de la noche ante nuestro amigo Kim David. Felicidades a Yonhu. Gracias por participar. Felicidades, ¿ah? Gracias, Yonhu. Gracias por esta pelea. Oh, estuvo muy bueno. No sé qué pasó con Kim David. Estaba jugando muy bien con Sanget. No sé si Yonhu le va a tirar maicito a nuestro amigo Kim David, pero lo sorprendió con Marisa. Yo creo que si hubiese continuado con Sanget, hubiese sido otra historia. En serio. En serio. Me ven, gracias a Yonhu, gracias a Kim David, gracias por estar aquí. Y ahora, por ahí dice que los servidores no funcionan. ¿Es verdad? ¿No funcionan los servidores? No creo, ¿ah? ¿Eh? A ver. ¿Ese es cierto? ¿Ese es cierto? Vamos a preguntarle, a ver. Gracias a Yonhu, gracias por tu por estar aquí en The Fighting Game Show, muchachos. Y espero que estés próximamente en más peleas. Vamos a poner los resultados, a ver. A ver. Vamos a poner la predicción. Elegir el resultado, ganó Yonhu. Y damos por ganado a nuestro amigo Yonhu. Y ahora vamos a invitar a nuestro amigo Veloscar. ¿Se podrá? Vamos a ver, vamos a preguntarle a Anderson primero. A ver, vamos a ver. Anderson. Oye, verdad, me había ilusionado Kim David, ¿verdad? O Kim David, me había ilusionado bastante, ¿o? Yo pensaba que le ibas a ganar a Yonhu, ¿verdad? Puta. ¿Verdad? Y eso que le han nerfeado a Sanget, ¿verdad? Pero bueno, así están las cosas, ¿no? Estamos con un profesional player que es Yonhu. ¿En qué están por acá? ¿En qué están por acá? A ver. Listo. Oye, recién vas a perder el play. ¿Cómo es eso que recién vas a perder el play, bro? ¿Cómo es eso? A ver, vamos a poner una musiquita, a ver. ¿Quieres que prenda el Discord? Hable, ¿quién quiere entrar al Discord? Hable, muchachos, ¿quieren entrar al Discord? ¿Quién quiere entrar al Discord? Vamos a poner un de esas. Vamos a esperar a Veloscar. Dice que no creo. No creo que eso pase. ¿Ya sería tan salado? Corralón, papi N, con mi flor. ¿Cuál es el quita de plata, música? Modificando, por ratón, Nerf, Predator. Punke, al dente, Dante. Ahí está. Para que la gente se entregue, ¿no? Está un plato. Al dente bailando ahí. Dice al dente, por si acaso, para que la gente no sabe. El gran Veloscar. Ese es el verdadero al dente. Oye, ¿qué? No, no me puedes hacer esto, Veloscar, ¿eh? Está huevón, ¿eh? Oye, Veloscar, no me puedes hacer esto nuevamente, ¿eh? Puta madre. ¿De nuevo, Veloscar? Puta, hay tanto Sanderson. No me puedes hacer esto, Veloscar, ¿eh? A ver. ¿Qué fue, papi? No creo que sea cierto que el play no agarre, ¿no? No creo, ¿ah? No creo, ¿ah? ¿Ustedes creen eso? Puta, ya. Claren Anderson, a ver, vamos a ver. Claren Anderson. ¿En serio? Puta madre, weón. ¿Qué habrá pasado, weón?
¿Tu hermano es el que usa Play, el Redux, o tú eres el que usa Play, papi pro? Puta, verdad, no hay ninguno que está en Play, ¿eh? O sea, en pocas palabras, el Plus no funciona. Pero vamos a ver acá. A ver, acá está la gente que utiliza... Todos son PCs, ¿ah? ¿Eh? Oh, verdad, tienes razón, ¿ah? ¿Eh? Veo que acá toda la mayoría está en PC, mira. Todos son PC, weón. Puta madre, cagado los que usan consola, ¿no? Y Xbox, no creo, ¿ah? ¿Eh? Oye, tienes razón, ¿ah? Puta, ¿y ahora qué hago? ¿Ranqueo? ¡Divara! O sea que no hay. Puta madre, no. No funciona la PlayStation Network. Y yo te apuesto que Sony, con ese problema, la clase que va a hacer va a regalar 2 días gratis de Plus. Eso es lo que va a hacer, ¿ah? ¿Eh? Eso es lo que va a hacer. Como no hay online, a los participantes, a los usuarios, le va a regalar 2 días de Plus. Por... Puta, weón. ¿Qué va a hacer con 2 días, weón? Bueno, felizmente que ya se me acabó el Plus y no he vuelto a renovar. Ya que demoren en entrar, me está diciendo. Está fallando, tiene razón, ¿no? A ver, Panadero, entra al Discord. Panadero, entra al Discord. Quiero que des tu descargo, a ver. A ver, vamos a entrar al Discord, ¿ya? Voy a activar el Discord. Vamos a escuchar a la Panadera, a ver. Vamos a escuchar a la Panadera, a ver. Vamos a ver lo que dice Panadera, porque sí sé que está enojado, no sé. Vamos a hacer un postcard, ¿ya? Vamos a hacer un postcard, a ver. Vamos a ver lo que dice Panadero, a ver. Quiero saber lo que opina sobre... Él no sé, dice que no se siente muy a gusto en un chat. Te va del chat, no sé, y me vuelve a decir que lo vuelva a poner. Vamos, espérate, vamos a poner acá, vamos a activar el Discord, ¿ya? Listo. Vamos a activar el Discord, ¿ya, muchachos? Vamos a que Panadero dé su descargo. Listo, vamos a invitar. Dice que no se puede entrar, dice. Tienes razón, ¿no? A ver. Mira, se queda así. Tienes razón, ¿eh? Lo acabo de reiniciar. Tienes razón, loco. No se puede jugar, weón. Puta, o sea que... Felizmente que yo tenía PC, weón. Si no, se podía jugar, weón. Dice que hable. Ya, dice que hable de la novela de grupos. Saludos, Aldito. Ya. Más nada. Puta, estás de suerte, Aldairo. Felizmente que mañana vas a jugar, ¿no? Vas a jugar con el mexicano. Ya, bueno, entren al Discord. Ya, para ver, te paso para que entres al Discord para que hablen. Sí, se ha caído, sí. Dice. No, sí, tienes razón. Puta, se la han bajado, huevón, man. Se la han bajado. Entonces es cierto, entonces. Felizmente que la pelea que tuve fue ahora, ¿no? Ya, lo que voy a hacer es esto, a ver. Supuestamente lo que pasó. No, supuestamente dice que. No, lo que pasa es que. En el grupo que creé, o sea, el primer grupo de The Fighting Game Show, donde estamos administrador Arma, estoy yo, está Dimitri, estaba también Teddy y Ugrot. Ese grupo yo no lo creé. Arma Secreta me sugirió cuando estaba en el otro grupo que había creado. Aldente había creado un grupo. Y Aldente me había metido en ese grupo. Y Aldente era el administrador. Ese fue el primer grupo de The Fighting Game Show que hubo.
Y después arma secretamente. Porque al Dente paraba eliminando a todo mundo, pues, ¿no? Al Dente paraba eliminando a todo mundo. La cuestión es que después la gente dice, no, puta, elimina a cada gente. Ya, ya. Y Arma Secreta me sugirió, pues, ¿no? Oye, hay que ser otro grupo, pero el gordo que no está de administrador ya. Porque el gordo, puta, agarraba, legal pinche y borraba a todo mundo. Y cuando le decíamos, oh, ponle ese huevo, no, no, no lo voy a poner, porque le dije, ya. Bueno, hicimos otro grupo, pues, ¿no? Pero el que lo creó fue Arma Secreta. ¿Ya? Eso fue el segundo grupo de The Fighting Game Show que fue creado. Entonces, que ahí también. No, sí, ese es el primer grupo. Y el primer grupo fue el que hizo, el grupo fue Al Dente, mira, imagínate. Porque Al Dente, supuestamente en ese entonces lo habían votado, el chat de Julio lo había votado, pues, ¿no? Entonces él decidió crear su grupo, pues, ¿no? O sea, dando a entender que yo creo mi grupo, pero que es con el nombre de The Fighting Game Show. Ya, pues, entonces, habrá pasado casi como medio año. La gente se quejaba que mucho lo votaba Al Dente, ya, pues, ya, puta madre. La cuestión que Arme me sugirió que creara otro grupo, pues, ¿no? O sea, él me dijo, yo, hombre, voy a hacer un grupo y yo lo voy a administrar y yo voy a ver todas esas vainas, pues, ¿no? Entonces, estamos en la tercera temporada ya. Y luego ya, pues, normal, pues, puta, habrá pasado casi 2 años, 2 años, 1 año y medio de haber creado el grupo de The Fighting Game Show número 2, pues, ¿no? Donde estaban mis instaladores de Arma Secreta, estaba Dimitri, estaba Eddie, estaba un bro de. Gracias, Gracias por amiguito. seguirte, Brofos-Bajo Perú. Gracias por seguirme, amiguito. La cuestión es que, ya, pues tanto que me decían, no, elimina, mucha vaina. Y no tenía, o sea, no podía hacer que. Ya está bien, no, está bien que elimine a la gente, porque por malcriados, pues, ¿no? Pero lo que yo no tenía el poder de poder poner al administrador que yo quisiera, pues, ¿no? O sea, yo agarraba a las personas, oye, tú vas a ser administrador, tú también vas a ser administrador. No podía, porque él se había elegido el mismo administrador. Entonces, como yo veía que Arma Secreta no. Sí, no, no se puede entrar, puta. Han hackeado el Plus. El PlayStation Negro lo han hackeado, Velocta. Ya, la cuestión que después de eso. Y como veía que Arma Secreta no veía que no participaba en torneos, ni eventos, ni en duelos, ni en torneos de GHZ semanal. Solamente él administraba el grupo y yo pensé, pues no, la gente decía, ¿por qué administra a alguien que ni siquiera va al torneo? Pero no, o sea, no juega. Jugó en su época, pero no estaba así, pues no, estaba siempre presente, pues no. Y decía, y me di cuenta que no podía ser una persona administradora esa, pues no. Y las personas que siempre estamos en los torneos, en los eventos, en los retos y muchas cosas más, en los versus. Y yo quise, y por eso cambié el grupo, pero no podía hacer nada, pues tuve que volver a hacer otro grupo para que ponerle personas que administran, que si juegan, pues no, le gusta el juego, están ahí, están en el 50% de todo su tiempo ahí administrando, pues no. Y ese grupo, como dice la gente, el grupo del pueblo, es el grupo de la gente que le gusta que. No tanto, pues, ¿no? Ahí ya se considera que ya no es. No está tóxico. Sí, es un poco tóxico, pero como siempre se ha caracterizado The Fighting Game Show, pues, ¿no? No tanto, pues tampoco es un. Si ya es una cosa personal que reina entre ellos, pues, ¿no? Entonces, por eso, esa es la tercera temporada del chat de The Fighting Game Show. Y voy a poner el enlace. Ahorita, no sé si estará por acá. Voy a poner el enlace de. No, voy a poner en. Voy a poner el enlace en un comentario ahí en una publicación de Fighting Game Show para que la gente pueda ingresar. Los que no están ahí pueden ingresar. Si les gustan los retos, las chacotas, los chistes, muchas cosas más. Por eso. Dice ese arma secreta. Bueno, en parte sí. Pues no, es que no, lo que pasa es que no. Bueno, no es no, nada personal, pero para que esté en el chat de administrador, no es que me crea la gran cosa, ¿verdad? No me crea la gran cosa. Tiene que jugar, pues, ¿no? Tiene que estar en todo sitio, en los eventos, estar ahí presente. Por ejemplo, ahí está, estoy yo, no, está Enrique Cuscano, el administrador, está nuestro amigo Samu, que también está ahí en todos sitios. Y ya, pues sí, yo.
Ya por eso, pues, ¿no? Con eso doy terminada el sobre el grupo. Y esta es la tercera temporada. Si alguien quiere entrar, que me avise y entra nomás, pues, ¿no? Oye, y la pelea no se va a poder jugar, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? Contra, no va a poder rankear. Va a dar pena, ¿no? Hasta qué falta, ¿no? ¿Mm? Dice, somos pito, ¿por qué es administrador? Dice. Porque es el único. Bueno, el único, los únicos que se han suscrito, mira, Samu, que está liderando, igual que nuestro amigo Dante Caiba, y con nuestro amigo Gustavo Rojas, y parte dos más, que están suscritos, pues, ¿no? Por eso. Bueno, vamos a hacer algo. Ya, vamos a poner un exit, ya que no se puede entrar a jugar, puta, porque tiene problemas el servidor de Street Fighter. No, los servidores de PlayStation. ¿Qué hacemos? Voy a rankear, puta, con Terry hasta que me saquen el ancho. No, pero se van a aburrir la gente viendo rankear, pues, ¿no? Sí, no, pero tienes que estar mínimo un año para que estés. Un año. Reguste Boxer, mira. David. Ahí está. El Manco Jeves. Puta madre. Yo quería ver la pelea de Veloscar contra. Oh, si no lo pasamos para el viernes, ¿ah? Si quieres lo pasamos para el viernes. Yo quería que se dé ese reto. Ya, bueno, muchachos, para decirle que el día de mañana. Bueno, yo me supongo que el día de mañana va a estar todo bien. El día de mañana vamos a tener el reto de nuestro amigo. Va a volver, ¿ah? Va a volver después de un tiempo nuestro amigo Tejio, que estará jugando con nuestro amigo J-Rock del Team Bushido Dojos, señores. Este es el día de mañana desde las 9 de la noche. Y la pelea de fondo. Supuestamente Aldair iba a jugar hoy día en el canal de Loche, pero dice que no se ha podido porque estaba con gripe. Estaba mal. Entonces, él va a jugar contra Choco de México el día de mañana. A las 10 de la noche. ¿Eh? 10 de la noche Perú, 9 pm México. Nosotros le llevamos 1 hora a México. Chile nos lleva 2 horas. Aldair DX contra Choco de México. Esto va a ser el día de mañana a las 10 de la noche Perú, 9 pm México. Esto va a ser el día de mañana. Y el día viernes vamos a ver si ponemos unos versus. No sé, no se está concretando el duelo entre Venezuela. Entonces vamos a poner versus. Vamos a hacer que juegue nuestro amigo Anderson de Santa Anita, que está subiendo de level. Vamos a pulirlo. Es un diamante en bruto que, puta, bueno, yo sé que él va a salir muy victorioso en muchas peleas. También va a haber derrotas, pero así es este juego, hasta que agarre caña, pues, ¿no? Entonces vamos a ver qué ponemos, a ver. Vamos a ver qué le ponemos el día viernes. Ya que no se concrete el verso con Venezuela, el 3 versus 3 o el 2 versus 2. Esto va a ser el día viernes. Ya, ¿qué hacemos? Ranqueamos. Hueveamos, ya que el servidor de no se puede jugar la pelea de Bloscar. No sirve. El servidor está mal, no se puede entrar, nadie puede entrar, ¿no? Sí, se ha caído el servidor. Se ha caído el servidor. No se puede jugar, ¿no? Qué pena. Y los dos son de Play, ¿ah? Los dos son de consola. Veloscar y nuestro amigo Anderson son de consola, pues no se puede hacer nada. ¿Qué hacemos? Siempre algo tiene que pasar, carambas. ¿Por qué? Porque (risa)
Bueno, voy a ponerme a rankear, pero vamos a ver lo que... No sé, hombre. Esa weá me desanima cuando no está bien el servidor, ¿o? Bueno, señores, sin nada más que decir, le voy a dar pase a nuestro amigo... Vamos a darle pase a nuestro amigo Yelochi, ¿ya? Vamos a darle, gente, vamos. Mañana nos vemos con el reto. A ver. Sí, weón, hackearon los servidores, weón. Los Anonymous, ¿no? Imagínate, los Anonymous han hackeado, weón. A su madre. Los Anonymous, weón, desahuévate. Ay. Bueno, muchachos, siendo las 10:08 de la noche, no puedo hacer nada más, pues, ¿no? Yo me despido, nos vemos hasta el día de mañana con los versus. Y lo voy a dejar con nuestro amigo Yelochi, que está ahí, pues no, estamos ahí. Vamos a hacerle un raya a nuestro amigo Yelochi. Ahí está. Vamos a darle, muchachos. Nos vemos el día de mañana con el reto de Choco de México contra Aldair y la pelea de nuestro amigo J-Rock contra nuestro amigo Tejio. Eso es el día de mañana. Cuídense, muchachos. Nos vemos hasta mañana. Chao. Fighting Game Show por ese raid de 9 espectadores. Muchas gracias, Aldito. Te agradece. A los amigos que se van uniendo a la transmisión, gracias, Aldito, por ese raid. Bacán, se agradece, amigo. Esto acaba de empezar, muchachos, ¿ah? Bien, buena. Con ese salto, Tijan, pudo hacer algo de daño, ¿ah? Saludos, Aldito. Saludos, amigo. Buena, spameando. A puro spam. Bien, buena mediana, con combinación con... Acaba de seguirte, Fangot. El Dry Rush. Buen gancho ahí. Voy a ver lo que estoy haciendo acá, no creo. Hoy sí se puede ver lo que estoy haciendo. Estoy en vivo, todavía sigo en vivo. Bien ahí. ¿Sigo en vivo? Cubriéndose muy bien. Ah, no, ya no estoy ya. Ah, bueno. Sigo en vivo, weón.